Cuando Jane Goodall se fue hasta el África profunda en busca de los chimpancés, no se sabía casi nada sobre ellos. Se creía que eran absolutamente salvajes y su idea parecía un suicidio. Pero terca, como una mula, se internó en la selva de Tanzania para cumplir su sueño de vivir junto a ellos. Y a punta de paciencia, de disciplina y de observarlos de sol a sol, no solo descubrió lo parecidos que son a nosotros, sino que además se robó su corazón. Andrés Anín oyó el llamado de la selva a través de Jane, que con 84 años es una de las mujeres más influyentes del planeta. Este sí es el verdadero grito de Tarzán. This means hello, this is me, I'm Jane. Así como Tarzán, imitando el lenguaje de los monos, se presenta Jane Goodall, la madrina de la selva, cada vez que sale en defensa de los suyos, sus amados y gravemente amenazados chimpancés. Well, they are disappearing. Their forests are being cut down. They're being hunted. The bushmeat trade, the commercial hunting of wild animals for food. There is a sudden renewal of shooting mothers just simply to take babies. And this is a big trade going to the Middle East and China. Tras más de 55 años observando a los chimpancés, Jane Goodall es la persona que más tiempo ha estudiado una misma especie y una celebridad mundial con la que hasta Leonardo DiCaprio quiere tomarse fotos. Pero ella no se cree el cuento y con ese aire de abuelita de los monos le da la vuelta al mundo, abrazada de un mono y de una vaca de peluche. We have Mr. H. Very imaginative name. She's called Cow. Con ese par de fieles escuderos, con su acento inglés y esos documentales en National Geographic, que grabó cuando tenía más pinta de colegiala que de aventurera, ha cruzado selvas, ríos y montañas para estudiar y defender a nuestro planeta de nosotros mismos. Most of our behavior is very irrational. I mean, you can't look at the world today and think these are rational people. We're destroying our environment with this amazing intellect that we have. You know, how is it possible that we're destroying the planet? It just doesn't make any sense. Y no solo se ha robado el corazón del mundo, sino el amor de esos chimpancés huérfanos que ayuda a liberar en la selva y los que se despide con un abrazo maternal después de haberlos visto crecer en las casas de paso donde los acogen luego de que los cazadores asesinan a sus madres. But then, of course, we're also looking after orphan chimps whose mothers have been shot in Central and West Africa, and we use their gestures on them. Cuando era niña y casi no se sabía nada sobre los chimpancés, leer el libro de la selva la llevó a soñar que dejaba Inglaterra y se internaba en el corazón del África profunda. How that dream came into your mind? It was Tarzan. Tarzan. Tarzan of the Apes. I just had saved up enough money to get this little second-hand book, and I was 10. Pero la historia de Tarzán fue solo la inspiración de una vida de película, de musicales y cuentos animados para niños. One and a half years old, my father gave me a stuffed chimpanzee, not a monkey, a chimp, named Jubilee for the first chimp to be born in captivity in London Zoo. And I adored that creature and took him everywhere. Su sueño comenzó en la cuna cuando se abrazaba a ese chimpancé de peluche que le regaló su papá, cuando jugaba a darle clase a sus mascotas, o cuando se dormía junto a esas lombrices que sacaba del jardín y metía debajo de su almohada. My mother supported my passion for animals. So when I took worms to bed with me when I was one and a half, instead of getting angry at all the earth in my bed, she just said, Jane, we need to put them in the garden or they'll die. Su papá era un hombre de negocios y su mamá una joven novelista, pero aparte de una curiosidad sin límites, no tenían cómo enviarla a la universidad y su sueño de irse a vivir con los animales africanos parecía un imposible. When I was 10 and dreamed about going to Africa and living with animals and writing books about them, everybody laughed at me. I was a girl, World War II was raging. We didn't have any money. So Jane, dream about something you can achieve, but not my mother. If you really want something, you're going to have to work really hard, take advantage of opportunity, never give up. Le hizo caso a su mamá y perseveró, pero en ese entonces la idea de una mujer enfrentando sola los peligros de la selva era casi tan descabellada como la de Tarzán entre los monos. They said, a young girl on her own, we're not taking responsibility. And so finally they said, all right, but she's got to bring a companion. So that same amazing mother
said that she would come with me. So we had money for 6 months, one ex-army tent shared between us. Yeah. And she came for 4 of those 6 months. Wow. By which time, yeah, but by then the authorities realized that maybe I was slightly crazy, but I was okay. Trabajando como mesera, logró ahorrar para el viaje a África. Y acompañada de su mamá y del paleontólogo Luis Leakey, su mentor, viajó desde Londres hasta la reserva de Gombe, en Tanzania, con una única misión: estudiar a los chimpancés en su estado más salvaje y tener pistas de cómo se habrían comportado nuestros ancestros más primates. You know, people have said, oh, Jane, you're so brave, going off into the forest. But I wasn't, that was my dream. It was she that was brave. You know, the ex-army tent with no proper ground sheet and snakes and scorpions coming in. And... Sin miedo a nada, Jane se trepaba descalza a los árboles, se escondía detrás de los arbustos y pasaba de sol a sol, intentando algún acercamiento con los chimpancés. Pero nada de nada. Durante 3 meses, no le dieron ni la hora. How do you remember your first encounter with a chimpanzee not in captivity? Very, very depressing, running away. So for about 2 months, every chimpanzee I saw ran away. They'd never seen a white ape before. But, you know, eventually I wore the same colored clothes. I didn't try and get too close too quickly. I watched them with my binoculars from this peak, with one valley here and one there. And eventually they got used to me. No tiró nunca la toalla, la libreta ni los binoculares. Siguió volviéndose parte del paisaje. Hasta que por fin tuvo su primer encuentro cercano con un apuesto chimpancé que se robó unos bananos de su carpa. Que se volvería casi tan famoso como ella. Really sad. It was just after my mother left. Fue el comienzo de otro amor, en el que las distancias se fueron reduciendo cada vez más. Primero con una mirada, luego con un intercambio de sonidos, con un racimo de bananos, con una caricia en los dedos, y finalmente con un abrazo y hasta con un ataque de cosquillas. Why did you decide to give them names? Well, first of all, I'd never been to college. I'd had pets all my life. Every animal I'd ever known, even snails, they all had names. Como si fueran sus viejas mascotas, le puso nombre a cada chimpancé: David, Frodo, Gigi o Flo. Y fue descubriendo que tenían personalidades muy distintas. David Greybeard was gentle, and Frodo was a bully, and old Flo was a wonderful mother, supportive and protective. So they all have their different personalities. Are they jealous too? Jealous. They can be jealous. Mm. They have the same kind of emotions that we have. And do they get depressed too or not? Very depressed. A mother losing her child, a child losing the mother. Very depressed. Pero también descubrió que tenían sentido del humor como nosotros y se reían a diente pelado. How do they laugh? Like that. Comprobó que podían reconocerse en un espejo, que construían lazos familiares, que tenían rituales y podían comunicarse con más de 20 sonidos diferentes. Chimp language. Yeah. Well, I mean, you know, if you've got food over there, and I want some, I'll just look like this, beg. And if you like me, you may actually give me a piece of food, you see. But on the other hand, if you're begging from me, and I really don't have time for this, go away. Pero lo que la llevó a la portada de National Geographic fue un descubrimiento que revolucionó la ciencia y lo que definía al ser humano. Observar a un chimpancé creando y usando una herramienta para cazar termitas entre la tierra. And he was using a piece of grass to fish for termites. And he was picking a leafy twig and stripping the leaves, making a tool to fish for termites. And up until that time, it was thought that humans and only humans used and made tools. Esa era una habilidad que nos definía y diferenciaba del resto de animales. Y su mentor, Luis Leakey, llegó a decir que con el descubrimiento de Jane, tocaba redefinir al ser humano, redefinir la palabra herramienta o incluir a los chimpancés dentro de los humanos.
Así de salvaje era la cosa, pero por ser mujer, intentaron desprestigiarla. Y el profesor Leakey le pidió ir a la Universidad de Cambridge a doctorarse. He got a place for me at Cambridge University to do a PhD, even though I hadn't done a BA, and finally got the PhD. Se graduó sin ningún problema, y al volver a la selva como una bella entre las bestias, se encontró con que los chimpancés eran humanos demasiado humanos, y capaces como nosotros de matarse los unos a los otros. It was a shock to see how, you know, how violent they can be. But they can also be loving, kind, gentle, just like us. Amorosos, pero también frágiles al enfrentarse a enfermedades como el polio. Luego de casarse con el mismo fotógrafo de National Geographic, del que se enamoró mientras la filmaba, y de criar a su hijo Grub entre los animales salvajes del Parque Serengeti en Kenia, Jane volvió donde sus queridos chimpancés. Pero tuvo que presenciar una guerra de 4 años entre distintas facciones y hasta enfrentarse a la furia de Frodo, el macho alfa de la manada, que estuvo un pelo de matarla cuando la lanzó a un barranco y un arbusto la detuvo. He dragged me, he stamped on me. He wasn't trying to really hurt me because I wouldn't be here if he had been. Of course. But he's just so much stronger than me. But you had to leave, I guess. No. Just went on. Yeah. Ningún macho alfa la iba a amedrentar, pues era tal su amor por los chimpancés que con tal de no dejarlos, prefirió separarse de su hijo cuando lo mandó a estudiar en Inglaterra y hasta divorciarse de su esposo, que no logró competir con el embrujo de la selva. For me, it is the absolute most magic place to be out in the forest. To see the interconnection of all things. I just love the rainforest. Después de tantos años en el corazón de África, Jane descubrió que la selva en el fondo no era tan salvaje como el mundo civilizado. Y ante la brutalidad del hombre, con la tala, la cacería y su falta de conciencia ambiental, no tuvo otro remedio que dejar su paraíso africano para convertirse en una embajadora de sus amados chimpancés y de la naturaleza en general. We have compromised the future of children. If you look at what we've done to the planet since I was a child, it's shocking. But I don't believe there's nothing that we can do about it. Yeah. They named this road Jenny Goodall. This is a Jenny Goodall road. Jenny Goodall firebreak. Good old me. Yeah. Por eso se llenó de energía y creó la Fundación Jane Goodall y la iniciativa Roots and Shoots, con la que viaja 300 días al año. Promueve iniciativas de jóvenes de más de 141 países, incluido Colombia, para salvar el medio ambiente. You know, this is a really crucial time, not just with the end of war, but also, is Colombia going to save its wonderful natural resources, or, as happened in so many other countries, squander them away? Mm-hmm. Including the rainforest and all including that. The rainforest. So, of course, our Roots and Shoots groups will be very much fighting for the environment. And fighting for people too. We have to have a world where both live in harmony, side by side. Más nos vale escuchar su grito de la selva y unirnos al de los chimpancés, nuestros primos más primates. Compartimos el planeta y hasta el 98% de ADN con ellos. Y no queremos demostrarles, ya extinguidos, que en la Tierra nunca hubo vida inteligente.